La sección de pediatría llega gracias a Panadol Niños. Hola, ¿qué tal? ¿Los resfríos o la gripe? Ese es el gran tema a tratar y es muy importante. Es muy importante definir que un resfrío es un catarro común. El niño usualmente tiene mocos, tiene tos, se decae un poquito, pero usualmente no hace fiebre alta. En tanto, la gripe o la influenza es un cuadro en el cual el niño va a tener fiebre sumamente alta, va a tener mucho ataque al estado general, usualmente va a perder el apetito, va a tener mucho dolor de cuerpo y no va a querer comer en esos días. Es importante diferenciar uno y otro porque la influenza o la gripe sí puede complicarse, en tanto el resfrío no. Ahora, a la hora de manejar cualquiera de los dos cuadros, importantísimo dar gran cantidad de líquidos a los niños para que no se deshidraten, utilizar con recomendación del pediatra algún tratamiento para los mocos o para la tos y en caso de que haya fiebre utilizar algún antipirético como puede ser el acetaminofén. También es muy importante que el niño, sobre todo el niño ya un poquito más grande, se le enseñe la técnica de estornudo y la técnica de tos en la cual debe hacerlo así, tapándose la boca, no hacerlo con las manos, porque de esa manera puede más bien contaminar sus manos y transmitir infecciones. Una cosa importantísima son las vacunas, tener la vacuna al día y recuerde la vacuna de influenza. La vacuna de influenza es una vacuna sumamente importante que no da efectos secundarios y que previene complicaciones serias de esta enfermedad de la cual ya muchos niños han fallecido debido a sus complicaciones. Tenga buen día. La sección de pediatría llegó gracias a Panadol Niños.